que te toque. ¿Cómo se cuida a estos animales que no puedo amarracar y darles arrechuchos y acariciarlos? ¿Cómo les digo gracias? Es que es tan sutil la relación que llevamos, pero al mismo tiempo me alimenta tanto. Se va por un lado y viene por el otro. Me hace muy bien. Muy bien. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué? Solo voy a ir de vez en cuando. El juego ha terminado. El juego ha terminado. Solo queda medrar en el tránsito. Día tras día. Como lo hace el meandro viendo pasar al cauce del río que lo contiene en su senda, en su tránsito. Y ahora sí, me diréis que estoy completamente loco, pero tengo la sensación de haber creado este hoy, tal y como lo concibo, con cada matiz de él que llego a percibir. Mis sentidos. Es el final del ciclo galáctico. Las aspas de una galaxia se mueven haciendo círculos en ciclos galácticos. Al mismo tiempo, una succión de la materia y el tiempo las lleva a un infinito, el ojo de la galaxia, la pausa, el vacío absoluto. ¿Qué cuánto dura, me decís? ¿Qué cuánto tarda en salir la materia y el tiempo por el otro lado de la galaxia y empezar a ser otra cosa? No lo sé. Pero para los que estamos, os diré que nos quedamos. Cada persona que miro con mi mirada, la baño de una belleza pedernal que se sostiene con el tiempo. De una amatista celeste que siempre llevo conmigo y que me duele el tiempo de la insensatez por darme cuenta de que van por ahí haciendo mala propaganda y que son moneditas de oro que recaudo en mi tránsito no azaroso. Mirad, esta mañana, antes de empezar a grabar este vídeo, había estado jugando con mis canarios y me había dado cuenta de que repitiendo el mismo movimiento de espantarlos desde la jaula de la ventana de la cocina y hacerlos ir hasta la jaula de la ventana del salón, lo habían aprendido. El padre y el hijo, la madre no puede volar. Ya lo hemos hablado, no quiero hablar de ese tema. Después de estar en la jaula del salón con la ventana del salón abierta,
si les taponaba la salida, habían aprendido el camino alternativo. Por la puerta del salón. Qué contentos lo estaban repitiendo y ahora les veo comer los vegetales frescos. Y era el alpiste recién salido de la bolsa, con minúsculas partículas de colores, que se supone que es la fruta tropical, y que es lo primero que se come. Qué comida más linda empezar por el postre. Estoy recuperándome de la oleada de maldiciones que han acontecido a mi ser en las dos últimas semanas. Estoy recuperándome de un doloroso tránsito que me ha llevado al éxtasis, ya que de tanto tropezar en la piedra me enamoré de la piedra, piedra, que te quiero, piedra. Como de piedra dejo a la gente que se pone bajo la sombra de mis ojos entreabiertos, pero sabiendo que estáis ahí, mirándome, observándome. Os mantengo presentes, más allá del tiempo que hace que no sucumbo al éxtasis de tu amanecer. Te vengo a contar, mi diosa, que te necesito esposa, que ya no me valen cuentos y habladurías, pero que puedo esperar, también es una verdad. Un día más, otra eternidad. Una interminable noche de sueños, otro fugaz despertar, otro primer tirar, otro hacerlo mal. No lo probéis. Si no lo habéis probado, os diría lo mismo que con el tabaco, con el alcohol o con cualquier otra droga que prefiero no nombrar. No lo probéis. Es la única forma que hay de no salir. Pero tenemos el sexo, el juego, la comida, la vigorexia, la vanidad. ¿Qué hacemos con cada uno? Quizá ya no haya solución. Quizá no tengamos remedio. Solo quiero pensar que hoy soy libre de toda atadura, libre para hacer lo que quiera. Envío un fuerte abrazo a todas esas personas que me apoyáis desde la distancia. No sería nada sin vosotros. Sabéis que creo en la magia de la intención, de la vocación, del afán, de la fe, de la oración. También sé que me tenéis en vuestras oraciones, porque esto no es un juego y no me lo estoy inventando. Y por eso estoy grabando este vídeo, porque estoy muy tranquilo. Desde que he dejado de beber, las cosas han cambiado. Tanto, tanto, tanto. Me gustaría estar en tu lugar, solamente para que vieses. Todo lo que haría por ti, si tú fueses yo. Y ahora me alejo en esta senda de mansedumbre, en el que la quietud del tiempo me hace presagiar que de nuevo se ha parado todo, que voy a salir ahí a la calle a decir soy libre, soy libre. Os amo. Bastaría con que pasase un día con cualquiera de vosotros para que entendieseis de qué va todo esto. Un día con cada uno.
Quizá durante el tiempo de vida que paso despierto, eso sea una misión imposible. Pero ¿qué pasa en los sueños? ¿Qué pasa con toda esa gente con la que me he mimetizado por osmosis? Con los que he terminado empatizando. De verlos cómo cambian de aquí para allá. Cómo se desdicen, cómo hablan, qué misteriosas noches acontecieron delante de ti, en mi desfachatez, en el momento ese en el que te vi engrandecerte. Son de mi corazón vengo a contarte que de nuevo todo es cierto, que nos quedamos con el mate, eso cuando no me gusta. El transistor y la esperanza y la fe, sobre todo la fe, que vaya todo bien.